es, Caja de Pandora se trasladó al frente de la Facultad de Ingeniería, donde en estos momentos se lleva a cabo la marcha que hace partícipes a los estudiantes de la Universidad del Quindío en este paro nacional. Durante la mañana del jueves 17 de marzo, los estudiantes de la Universidad del Quindío realizaron pancartas pintadas a mano, donde expresaban su inconformidad con las decisiones sobre la educación pública del presente mandato Santos. Al llegar el mediodía, convocaron una marcha que tuvo amplio recorrido dentro de la institución y que estuvo encabezada por el representante de los estudiantes ante el Consejo Superior de la Universidad. Él resaltó los motivos por los cuales es importante el apoyo de la representación del estudiantado ante este tipo de manifestaciones. Es muy importante al interior de la universidad manifestarnos ante el pueblo, ya que las políticas nacionales nos están vulnerando la autonomía universitaria, donde no se tiene en cuenta la voz del estudiantado, la voz de los programas, la voz de las facultades para poder generar sus políticas, imponiéndonos siempre lo que tenemos que hacer cuando no se tiene en cuenta la voz de las universidades. Por eso nos estamos manifestando a nivel nacional por estas políticas y por estas propuestas que única y exclusivamente nos vulneran a nosotros como universidades públicas. El estudiante uniquindiano también comentó por qué es indispensable hacer escuchar la voz de los alumnos. El papel de la representación estudiantil en una marcha como esta es sembrar un precedente, es apoyar no solamente los estudiantes de la Universidad del Quindío, sino todas las universidades públicas y aquellas universidades que se quieren sumar con nosotros a la causa para poder defender y establecer unos criterios claros de que los estudiantes tenemos la voz y que tenemos que ser tenidos en cuenta a la hora de establecer este tipo de resoluciones y este tipo de decretos. Así finalizó la marcha de los estudiantes de la Universidad del Quindío, que en participación al paro nacional salen hacia la Plaza de Bolívar, donde se encuentra mi compañera Daniela Morales. Adelante, Daniela. Caja de Pandora está presente en el cubrimiento del paro nacional. A este punto, en la Plaza de Bolívar, llegaron diferentes gremios para exigirle al gobierno nacional, departamental y local exigencias y peticiones de acuerdos que se habían realizado anteriormente. También nuevas exigencias. En la Plaza de Bolívar se reunieron alrededor de 24 gremios, organizaciones sociales, políticas, entre otras, a las horas de la mañana para exigirle al gobierno nacional el cumplimiento de los acuerdos con el gobierno nacional, departamental y municipal. El presidente de Empleados de la Contraloría General de la República nos cuenta por qué hace parte del paro nacional y lo que le están exigiendo al gobierno. Estamos apoyando todos los puntos del paro, como son, o sea, es una cosa que no hay que ocultar, la situación actual que está viviendo el país, de corrupción, de lucha de poderes, de la pelea de la derecha contra la izquierda, que eso está generando en un desangre del país, más nosotros como funcionarios de la Contraloría. Una de las funcionarias del SUTEC habló de las expectativas que tiene después de la realización del paro frente a las peticiones de trabajadores del departamento. Las peticiones se centran principalmente en la no descarga de toda la carga impositiva de impuestos a los trabajadores y mejores condiciones de trabajo decente para los trabajadores colombianos. Entonces, lo que esperamos es que realmente el gobierno atienda este pliego y se siente con las centrales a negociar cómo darle salida a estas justas reivindicaciones que están pidiendo los trabajadores colombianos. John Fávez Abogal, funcionario del INPEC, nos habló de los acuerdos que se están incumpliendo por parte del gobierno hacia el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario. El acuerdo tenía varios puntos, de él se han cumplido yo creo que un 30 o un 40%, pero uno de los más importantes es la ampliación de planta del cuerpo de custodia, que se hizo un estudio técnico y hace falta algo más de 12.000 funcionarios del cuerpo de custodia y algo más de 6.000 funcionarios administrativos. Estamos hablando de más de 18.000 personas que hacen falta en el sistema penitenciario. Y el día de ayer, coincidencialmente con esta actividad de paro hoy, en la mesa técnica que está sentada nuestro sindicato, le manifestaron que no había presupuesto el Ministerio de Hacienda para incorporar este personal. Lo quiere decir que vamos a continuar con el mismo déficit que estamos teniendo en este momento. También nos prometieron un seguro de vida para el personal por el riesgo que asumimos al manejar esta población reclusa, la cual tampoco ha sido en este momento efectiva, y nos hablaron de unas prebendas con el Fondo Nacional del Ahorro para unas viviendas a un nivel inferior de la tasa de que nos ofrece el Fondo Nacional del Ahorro a nosotros, la cual tampoco hasta el momento ha sido efectiva tampoco. Algunas de las peticiones de las organizaciones sociales y políticas fueron
la exigencia de salarios dignos y decentes para los trabajadores de Colombia, que las EPS paguen sus deudas a la red pública hospitalaria, no más incrementos a los servicios públicos, la reducción en el precio de combustibles para camioneros y transportadores, entre otras.